Aida, presidente, haga y chiona y chillaitano, chillijin barica y queda. Irán chidru, irán a jerrin, barica y queda. Iñatu en jicainairu. Haga y chrobo, imba equipo, viva y akira, haga y sabani chrobo. Buenas tardes. Soy autoridad indígena en este momento. Represento al resguardo Motilón Barí, pero también me acompañan los hermanos del resguardo Catalaura. Y todos estamos aquí. Gracias, presidente, por la invitación y a su equipo de gobierno. Agradecemos la presencia del gobierno nacional a nuestro territorio ancestral y celebramos este encuentro cocalero del Catatumbo para atender y dar soluciones alternativas a la problemática de los cultivos de uso ilícito. Somos un pueblo de paz, ancestralmente ha ocupado este territorio y ha sufrido los efectos desproporcionados de la guerra. Hemos sido testigos directos del desequilibrio del espíritu y la deshumanización del hombre blanco. Nuestros ríos se han manchado de sangre y han arrastrado los residuos y restos de una guerra que ha profanado el territorio. Aún bajo nuestro territorio permanecen cuerpos de hombres y mujeres desechados por la guerra. Señor presidente, nuestro territorio es una víctima más de esta guerra, como lo hemos sido todos los que nos encontramos hoy bajo este techo. Las afectaciones de la violencia sobre la relación de nuestro pueblo con el territorio aún tienen heridas que se deben sanar y armonizar. Presidente, como pueblo existimos desde siempre y no nos pensamos por próximos 10 años, como establece el acuerdo final de paz. Nuestro pueblo se proyecta para los próximos siglos y el fin de los tiempos. Hemos resistido e impedido el ingreso masivo de cultivos de coca al territorio. Hoy nos encontramos atenazados y arrinconados por los cultivos de coca y el campesinado. Lo hemos logrado porque contamos con un modelo de buen vivir que nos ha permitido persistir y coexistir con nuestros bosques, el agua, las plantas y los animales. En nuestro territorio nacen los ríos que otorga la vida al Catatumbo, pero también es agua que alimenta los cultivos de coca que profanan su pureza con químicos e insumos. Se ha convertido en un ciclo que limita el curso de la vida. Se debe reconocer que nuestras acciones de protección han permitido la devastación. A nuestro territorio se le ha otorgado un valor económico sobre su espiritualidad y cultural. Nuestro territorio guarda grandes riquezas ajenas a la comprensión del hombre occidental. En él se encuentran respuestas a preguntas que ni siquiera nosotros nos hemos formulado. La apuesta de paz total, Colombia potencia mundial para la vida, y las alternativas para los cultivos de uso ilícito que presenta su gobierno pueden encaminarse a encontrar a respuestas necesarias para superar la deshumanización del hombre blanco. Si se dialoga y concerta con el pueblo barí, creemos que puede ser así. Nuestro territorio y nuestro pueblo pueden alcanzar respuestas con Sabaseba, nuestro creador. Por ello planteamos los siguientes principios, presidente. Uno, protección y garantía de los derechos territoriales colectivos del pueblo barí. En él se debe consolidar una garantía, una seguridad jurídica de nuestros territorios colectivos, el territorio ancestral y los territorios pretendidos para la ampliación de nuestros resguardos. Los cultivos de coca se echan los límites de nuestros resguardos y en la totalidad de nuestras pretensiones territoriales. No será posible una política de drogas sin garantizar nuestros derechos territoriales. Dos, cuidado y armonización del territorio ante su profanación. Como pueblo ancestral, consideramos indispensable que nuestro territorio inicie un proceso de armonización ante los diferentes actos que lo han profanado con los cultivos de uso ilícito, que ha llevado a la deforestación y contaminación del agua en nuestros lugares sagrados. Esto implica iniciar procesos que nos constituyen como actores fundamentales para la restauración, reforestación, conservación y armonización espiritual del territorio.
permitiéndonos adelantar acciones de protección, prevención y cuidado de este. Esto debe conllevar a establecer otros mecanismos para el uso y generación de ingresos alternativos, como los pagos por servicios ambientales bajo la figura de autoridades ambientales, asumiendo la administración autónoma del territorio, que incluya el Parque Nacional Catatumbo-Barí. Tercero, garantías para la seguridad individual y colectiva del pueblo barí. Es necesario avanzar en la implementación de rutas individuales y colectivas y mecanismos de autoprotección de acuerdo a nuestra cosmovisión ancestral, donde no solamente se proteja a los líderes, sino también a todo el pueblo, la vida y los territorios sagrados, y garantizar el control territorial por parte de la Guardia Indígena o Guardianes del Stambi-Jijibain, fortaleciendo el gobierno propio, la autonomía territorial y la jurisdicción especial. Cuarto, enfoques alternativos para el uso de la planta de coca. Las plantas medicinales hacen parte de nuestros usos y costumbres, y por ende reconocemos la necesidad de avanzar en nuestros enfoques para el uso de esta planta, más allá del uso que se le ha dado hasta ahora. Esto implica necesariamente un modelo que permita avanzar principios y valores culturales que se acoplen para su desarrollo como fuente de ingresos y modelo económico alternativo. Quinto, tratamiento penal diferencial en el marco de la justicia propia. El Estado colombiano debe reconocer el ejercicio de la jurisdicción especial indígena de la nueva política de drogas y se respete la jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales, espirituales y de gobierno propio sobre los miembros del pueblo barí. Para esto se debe adelantar un proceso de armonización entre la jurisdicción especial indígena de nuestro pueblo y la jurisdicción ordinaria del Estado colombiano. Sexto, protección del patrimonio cultural del pueblo barí. Recordamos al señor presidente y su gobierno que somos un pueblo declarado en riesgo de extinción física y cultural por causas del conflicto armado interno. Es indispensable que la nueva política de drogas incorpore elementos culturales con nuestras autoridades tradicionales, espirituales y de gobierno, en un territorio que ha sido afectado por la pérdida de lugares sagrados ante la deforestación y la siembra de cultivos de uso ilícito. Séptimo principio, el diálogo de gobierno a gobierno bajo un enfoque diferencial. La Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT, Ley 21 del 91, han sido enfáticos en que se nos debe garantizar la participación, el diálogo, la concertación, la consulta previa y el consentimiento libre e informado para toda acción por parte del gobierno que nos afecte. Esto implica necesariamente garantías amplias, suficientes e informadas que permita conocer e incorporar a nuestros usos y costumbres junto con el protocolo de la consulta Saimana-Yum, con el que contamos actualmente. Además, es necesario incorporar el enfoque de mujer, género y generación de los pueblos indígenas en estos procesos. Presidente, nuestras propuestas para la implementación de estos principios en una ruta de diálogo son las siguientes. Es necesario dar un diálogo amplio e incluyente sobre esta problemática con procesos de planeación y concertación entre los diferentes actores presentes en el territorio. Por eso proponemos la siguiente ruta, presidente. Primero, se garantice una convención nacional indígena sobre cultivo de coca y plantas medicinales ancestrales para abandonar la problemática y futuras alternativas. Proponemos a nuestro territorio como sede del evento o donde acordemos con los demás pueblos indígenas del país. Segundo, como pueblo consideramos indispensable que se nos garantice espacios internos de discusión y debate, como sería un congreso barí de cultivo de coca, para establecer un análisis amplio y acorde a las realidades y apuestas que plantean los campesinos del Catatumbo. Tercero, ante las problemáticas territoriales que sufrimos el pueblo barí, las apuestas de los campesinos sumado a los cultivos de uso ilícito, solicitamos se instale una mesa tripartita entre el pueblo barí, campesinos y el gobierno nacional, para establecer alternativas diferenciadas y concertadas con las salvaguardas de los derechos territoriales colectivos del pueblo barí. Esto requiere la participación de los garantes de los diferentes
carteras del gobierno, del Ministerio Público, la Comisión Nacional de Territorio Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Cuarto, a partir de los diálogos de esta mesa tripartita, gobierno campesino y pueblo barín, se declare al Catatumbo como zona especial y diferenciada de modelos alternativos a los cultivos de uso ilícito, para establecer acciones que atiendan las realidades territoriales de la región. Quinto, se constituya en el Catatumbo una zona territorio piloto de modelos de alternativos para atender la problemática de los cultivos de uso ilícito tras los diálogos y acuerdos alcanzados en la mesa tripartita. Estos modelos pueden considerar a la coca como sustituto de materias primas para concentrados de animales, sustituto nutricional parcialmente con harina de hoja de coca y el desarrollo de uso medicinal. Esto requiere que el Estado garantice el mercado y programas y centros de estudio que permiten visibilizar y viabilizar esta propuesta. Esto es lo que ofrece el territorio Baríes, ser la fuente para conservar la diversidad biológica de esta región del país, ser la fuente de vida y la paz desde el centro de nuestro pensamiento y sentimiento colectivo para el buen vivir. Gracias, señor presidente. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.